En balonmano podemos hablar que hay tres tipos de defensa. La defensa individual, que sería una defensa en la que cada jugador sigue a su oponente directo o a su contrincante. La defensa zonal, que luego detallaremos los tipos de defensa zonales, que ahí defenderíamos más la portería en diferentes líneas, en una línea, en dos líneas o en tres líneas. Y la defensa mixta, que podríamos hablar de una mezcla de las dos defensas, de defensa zonal y de defensa individual. En las defensas zonales hay varios tipos de defensas zonales. La que arropa más al portero, que sería la defensa 6-0, en una sola línea, que están todos rodeando el área de balonmano. Ahí estarían los seis jugadores defendiendo la portería que está el portero. La siguiente defensa, un poco más agresiva, sería 5-1, que son dos líneas de jugadores. 5 cerca del área de portería y un jugador avanzado, que es el jugador rápido que intenta interceptar los pases del equipo rival y que incomoda al equipo rival. Podríamos ir a una defensa más arriesgada, que sería 4-2, 4 cerca de la línea y 2 jugadores avanzados. Y luego la defensa en tres líneas, que podríamos hablar el del 3-2-1, que habría 3 jugadores cerca de portería, luego 2 jugadores laterales un poco más arriba y un jugador avanzado en el medio.